quiero hacerles también otro anuncio. Y es que esta tarde, como consecuencia de la orden que dictamos hace unos días, el domingo pasado, en materia de regulación de precios, tal como establecía esta orden, esta tarde se ha reunido a la Comisión Interministerial de Precios y hemos adoptado una decisión. Hemos fijado como precio máximo de venta al público, precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, el precio de 0,96 euros IVA incluido. Estos precios pueden ir revisándose en función de cómo evolucione la situación del mercado, pero consideramos que es una decisión relevante que también quería poner en su conocimiento. El día siguiente que aprobó estas nuevas directrices, el ECDC, el Gobierno de España tenía ya una norma determinando las condiciones técnicas de esta mascarilla higiénica. Y vamos a ver si se activa. Estamos trabajando para activar producción nacional de esta mascarilla higiénica. Hay una categoría de mascarilla higiénica no reutilizable. Hay otra categoría también regulada por una norma UNE de mascarilla higiénica reutilizable, que se podrá lavar y reutilizar hasta un máximo, si no me equivoco, de cinco veces. Si se cumplen las especificaciones de la normativa UNE, esta mascarilla cumplirá con los requisitos técnicos necesarios y cuando se active el mercado veremos si se producen abusos de precio. Si se producen abusos de precio en esta mascarilla higiénica, el Gobierno tomará medidas y tiene habilitado el mecanismo para poder evitar estos abusos regulando un precio máximo. Hoy lo hemos hecho con la mascarilla quirúrgica. Hemos puesto un precio, lo he dicho antes, un precio máximo de venta al público de 0,96 euros, precio máximo de venta al público IVA incluido. Es un precio que permite que funcionen los canales comerciales de abastecimiento y que evita, a nuestro entender, abusos de precios. Seguiremos atentos y iremos corrigiendo la situación en función de cómo evolucione el mercado. Respecto al confinamiento, me doy cuenta ahora que me quedaba una pregunta por contestar, pues efectivamente somos conscientes de que, bueno, he agradecido la actitud ejemplar de los ciudadanos, es un confinamiento pues duro, efectivamente, puede tener afectaciones y el Gobierno es consciente de ello y toma las medidas que puede para paliar esta situación. En concreto, hemos puesto en marcha varias líneas de apoyo psicológico a aquellas personas que lo puedan necesitar. Seguiremos trabajando en esta línea.